Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a mi canal una vez más. Y pues bien, el día de hoy les traigo un videito de abriendo paquetitos, chicas, porque recientemente hice dos pedidos en eBay y se tratan de unas miniaturas. Así es, así que quería mostrárselos y pues también les quería mostrar ese que están viendo ahí en pantalla, que es el Wonderstruck de Taylor Swift. Ese lo vamos a abrir al final. Pero antes voy a abrir los paquetitos que pedí en eBay, que como les digo son dos, ya tengo aquí listas yo mis tijeras. Este que están viendo ahí en realidad no es una miniatura, es un perfumito de 30 mililitros, pero parece una miniatura, no se ve como un perfume de 30 mililitros. Ahorita se los voy a mostrar. Y este otro, que este sí son miniaturas. Y estoy súper, súper ansiosa por abrir estos paquetitos, chicas. Así que voy a empezar con este más grande que estorba bastante aquí. Como les digo, ya tenía aquí listas mis tijeritas. Y pues vamos a abrir el paquete. Como les digo, estos paquetitos los estuve pidiendo en eBay. Y me salieron súper económicos, chicas. Los dos paquetitos que pedí. Este que estoy abriendo me mandaron una cajota, un paquetote. Vean nada más. Ya lo rompí. Así que vamos a sacarlo. Y miren, esta bolsita es de las que tienen el papel burbuja integrado. Y aparte, la cajita la pusieron en más papel burbuja. Como les digo, se agradece bastante cuando los vendedores protegen muy bien la mercancía. Y estaba súper ansiosa por conocer estas miniaturas, chicas, porque déjenme contarles. Ay, perdón por el ruido, déjenme, ya terminé. Ok, déjenme contarles que en el canal de Memorias de un perfume de mi amiga Iris, ella hace poco reseñó un perfume de Loewe que era completamente desconocido para mí. Yo no conocía esa marca, esos perfumes. Era la primera vez que yo los veía y se me hizo muy interesante lo que dijo en esa reseña acerca de ese perfume que ella reseñó. Así que me quedé con la curiosidad y las ganas de conocer esos perfumitos y me di a la tarea de buscar a ver si encontraba alguna miniatura de esos perfumes en eBay, pues para conocerlos. Y miren, me encontré este hermoso set con dos miniaturas, chicas. Miren, vienen así pegados para que no se movieran en la cajita. Como les digo, yo no conocía estos perfumes de Loewe, eran completamente desconocidos para mí. Yo no había escuchado hablar de esta marca, la verdad, de estos perfumes. Y bueno, a ver, vamos. Ya aquí venía este, miren, así trae su, su lugar aquí para ponerlo pero como se sale por eso le pusieron cinta adhesiva y bueno abrimos la cajita y vean aquí viene el otro que, que creo que es el que reseñó Iris si es que no estoy mal es este el que ella reseñó y también le pusieron cinta porque miren también trae aquí su espacio para poner el perfumito pero pues se mueven bastante y para protegerlos les pusieron cinta adhesiva para que no se estuvieran Moviendo y este paquetito, chicas, me costó 10 dólares con 99 centavos por los dos perfumitos. Está precioso este set, hasta la cajita me encantó, chicas. Ay, miren, se le despegó un poquitito la pintura, el perfumito. Ay, 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 con la cinta que le retiré se le vino la pintura del perfume. Vean nada más. Ay, no, bueno, ni modo. Trataron de protegerlo y pues ya se le vino un poquito de pintura. Pero bueno, ni hablar del otro lado sí quedó intacto, pero el frente, este era el frente y se le vino la pintura. Bueno, ni hablar. Ok, y como les decía, fueron compritas de eBay. Aquí me mandaron mi factura, que no en todos los pedidos de eBay mandan factura, en algunos sí, en algunos otros no. Y miren, aquí está. Miren, ahí dice $10.99 y manejo y envío gratis. Ahí está, que no cobra un manejo y envío. Aquí está un set de dos, quizás, quizás, de Loewe Mini Perfumes de 7 mililitros. Así que estoy encantada de poder conocer estos perfumitos. Ahorita más adelante los voy a abrir para conocer los aromas. Y como les digo, miren, me encantó hasta la cajita. Está hermosa. Ahora sí vamos a abrir este que, como les digo, un perfumito de 30 mililitros que de hecho ya lo tengo chicas se los compartí es un perfumito de Paris Hilton de los que les mostré recientemente que había comprado un set de tres no sé si recuerdan les mostré un set de tres perfumitos de 30 mililitros de Paris Hilton de la línea Passaport y pues bueno déjenme contarles que me encontré este y lo pedí porque a mi niña le encantaron esos perfumitos y ella los quiere, pero como son pequeñitos de 30 mililitros, decidí mejor coleccionarlos como parte de mi colección de miniaturas porque vean qué bonitos se ven. Están súper pequeñitos. Y este es el Pasa por Hilton en Tokio y este es uno de los que viene en ese set de tres que les mostré. Y pues yo me lo encontré aquí en eBay por $5 dólares. Y como les digo, desde que me llegó ese set de tres perfumitos que les mostré, que lo encontré súper económico. No sé si recuerdan, les comenté que me costó solamente 12 dólares el set con tres perfumitos. Pues desde que me llegó, mi niña quería uno de esos perfumitos, pero como se ven tan bonitos, así tan pequeñitos, decidí dejarlos más que nada para la colección de miniaturas, porque estos, aunque son de 30 mililitros, la verdad que parecen unos minis, no parecen perfumitos. Vean la comparación con el de Taylor Swift. Este de Taylor Swift es de 15 mililitros y pues los dos parecen que son miniaturas. Así que decidí encargarle este de Tokio a mi niña porque estaban como les digo muy económicos pues son de 30 mililitros aparte que pues estamos hablando de un perfume de celebridad y me costó solamente cinco dólares con 49 centavos en Ebay y, y pues decidí ordenárselo a mi niña así ya ella va a tener su perfumito porque ella ya quiere tener sus propias fragancias y miren yo le compro normalmente de este tipo de body miss porque eh, pues son un poquito más suavecitos para ella hasta el momento no tenía ningún Perfume, este va a ser su primer perfumito. Este es un Bari Mis que le compré a ella de 60 mililitros. Y miren, este es el de 60, ya casi se lo termina. Y pues este va a ser su primer perfumito de 30 mililitros. Y como les digo, ella, desde que me llegó mi set, quería ya que yo le sacara uno de esos perfumitos, pero lo bueno es que le encontré uno para ella. Y si se lo termina, pues voy a buscarle otro de esa misma línea para que pruebe otro aroma diferente. Y pues bueno, ahora voy a abrir el de Taylor Swift. Este les cuento que lo encontré en TA Max, Miren, aquí está. Y me costó 7,99 dólares. Así que pues vamos a abrirlo. Este yo no lo conozco, este perfume. Este lo he visto que lo han reseñado varias chicas, pero yo no conozco el aroma. Y nunca lo he visto en tamaño grande. Y ya hace tiempo que veía esta miniatura ahí. Y por alguna razón o por otra no me lo había traído. Y miren, ya ahora sí decidí traérmelo para conocerlo. Aquí estoy abriendo el paquete. Ok, aquí ya lo pude abrir porque trae bastante protección este perfume. Ok, como les comentaba, es de 15 mililitros y me costó 7,99. Ahí en TJ Max tienen bastantes. Yo creo que si les interesa, pues ahí lo pueden conseguir. Y se ve así el perfumito. Es hermosa la botellita con este color iridiscente holográfico. Déjenme abrirlo para tratarlo. Hoy me encanta que estos de 15 mililitros ya traen atomizador porque como ustedes saben, las miniaturas que son de 5 o 7 mililitros normalmente no traen atomizador y estos que son de 15 sí traen. Déjenme atomizarlo aquí en la cajita para conocer el aroma. Uy, qué rico huele. Huele muy rico, es dulcecito. Eh, no sé por qué, pero me recuerda al de Katy Perry, el del gatito, el pur que también lo tengo yo. Voy a compararlos porque se me hizo algo semejante, algo similar el aroma. No digo que sean idénticos, pero me recordó a ese de Katy Perry. Déjenme abrir estos de Loeve para mostrarlos. Yo creo que debían haberle puesto otra cosa en lugar de té para que no se moviera el perfume, debían haberle puesto papel burbuja, hasta papel periódico, pero que no le hubieran puesto eh, cinta porque miren, ya se le trajo el color. Déjenme conocer estos perfumitos. Estos sí son pequeñitos, así que no traen atomizador. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, qué rico este! Qué rico aroma, la verdad. Déjenme abrir el otro, el moradito. Uy, los dos huelen deliciosos. ¿Saben qué, chicas? Estos son, no sé si los venderán en grande también en set. Pero esto es más o menos un aroma como para el día y para la noche. Así los percibo yo, estos aromas. Son muy ricos los dos, pero sí, como que el moradito sería ideal para un uso de día y el azul este oscuro es ideal para la noche. Muy muy ricos perfumes. Y pues mira, Iris, gracias a ti tengo estas dos miniaturas, amiga, tenía muchas ganas de conocer esos perfumes de Loewe desde que vi tu reseña y pues conseguí este par de miniaturas. Y tal vez más adelante me pida uno en grande porque sí son aromas muy ricos. Ok, chicas, pues esto era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.